estar aquí esta noche. Una noche especial de estreno, de mucho amor, de mucho trabajo, de una obra que queremos mucho. ¿Cuánta gente de amor? Eso va a tener un buen augurio para esta temporada. Y quiero invitar a nuestro querido productor, Omar Agüed, a que pase, por favor. Un aplauso. Hola a todos, buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Qué increíble ver el teatro lleno, de verdad es increíble. Gracias por estar otra vez aquí en Papi Piernas Largas. Pues decidimos una tercera y última temporada. La verdad es que por ahí me decían qué valiente, ¿no? Qué valientes todos, pero aquí dos de mis amigos productores están por aquí. Ahí va Juan Torres, por ahí va Dani Delgado. Le echamos ganas, la verdad, como productores independientes, y venga, eso creo que eso es lo que vale la pena, echarle ganas. Y los proyectos que quieres con mucho el corazón, pues venga, hay que echarles, y que sea una temporada de mucho éxito, que sea una temporada de mucho amor. Tengo que agradecer siempre, obviamente, a Paola y a Oscar por su talento, por su entrega. De verdad no saben lo que ha sido montar esta obra, en cuestión de texto, en cuestión de las canciones. Gracias de verdad por su profesionalismo, porque Papi Piernas Largas son ustedes, o sea, de verdad, no hay nadie más, no hay nada más que sea Papi. Entonces, de verdad, sí me gusta reconocerlo y sí se los tengo que decir públicamente. Gracias, 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 porque sin ustedes, pues esto no jalaría para nada. Y pues el público lo recibe su talento, recibe el amor que le ponen a las cosas. Y de verdad, yo me lo llevo cada domingo, es un apapachito al corazón. Me preguntaba el de una entrevista que tuvimos hace ratito, cómo yo definiría a Papi Piernas Largas, y yo lo defino como un apapacho al corazón, de verdad. Creo que en la atmósfera que estamos viviendo el día de hoy, en el país que estamos viviendo, en una época de elecciones, en una época donde no sabemos qué va a pasar, donde la gente tiene miedo, donde creo que esto es lo que nos hace bien. No nos hace bien pelearnos y estar en redes sociales atrás de una computadora como locos, peleándose porque si uno ataca a un candidato y otro ataca al otro. No, mejor salgan al teatro, vengan al teatro, disfruten. Aquí tenemos compañías increíbles, Vaselina, Los Miserables. ¿Dónde están? ¿Por qué están? Aquí están Los Miserables, por ahí los veo, Vaselina. Vayan al teatro, la verdad es que la gente tiene que ir al teatro. Tenemos que ser un país de más cultura, de mucho más cultura, y de estudiar, de leer, de ir al teatro, de disfrutar ese tipo de cosas. Si no están estudiando, el pueblo de México, estemos unidos y seamos un pueblo con cultura. Créanme que ningún político no lo puede hacer, no. Digo, eso creo que no. No sé. Y no voy a lanzar a eso. Sí. Nada más quiero, como siempre lo hago, agradecer a personas muy importantes para mí, mis pilares en la vida, mi ejemplo más grande, mi máximo en la vida, que son mis papás que están por aquí, mi papá y mi mamá. Ellos son mis ejemplos. Ellos me han dado todas las herramientas que tengo en la vida para ser una persona con valores, entregado, que me gusta hacer mi trabajo. Y mis hermanos que aquí están, somos 9 hermanos, imagínense, yo soy el 6. Aquí están los más grandes. Los amo con todo mi corazón. Gracias por apoyarme siempre, por estar aquí. Vienen una y otra vez y me mandan cosas y hacen y deshacen. De verdad, gracias. Le doy gracias a Dios por la familia que tengo, porque es espectacular. Y bueno, ¿qué más les podría decir? Agradecimiento rapidísimo al maestro Eduardo Soto. Aquí está, creo que es una gozadera tenerles en el escenario, ¿no? Espectacular, espectacular. Si ustedes vieron cómo grabamos el disco en una semana, tenemos disco, lo grabamos en una semana. Son gente talentosísima que ya quisiera yo tener ese oído y esa. La verdad, son espectaculares. Gracias, gracias por siempre estar. Llevamos un año, ahí estamos, ahí vamos, ¿no? Al maestro Edgar Fortino, nuestro director vocal. Obviamente, quien me dio la entrada a este teatro y ahora me recibe de nuevo, Juan Torres, además de ser un gran, 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 gran amigo, mi productor en la Jaula de las Locas. Gracias por todo, ya sabe lo que te quiero, sabe lo que te admiro y lo que te deseo para los demás proyectos, que de verdad va a ser espectacular lo que viene, de verdad.
Y no puedo dejar de agradecer a quien imprimió cada punto y coma de lo que pasa en Papi Piernas Largas. Cada vez que Paola se mueve por el escenario, cada vez que Acosta se mueve por el escenario, se respira pues esa vibra. Yo la siento todos los domingos, no soy medium ni nada, pero la siento de verdad, porque es enorme lo que dejó ella. Y pues le quiero dedicar esta placa, esta temporada que vamos a estar de mayo a diciembre, a nuestra queridísima, amadísima, que donde quiera que estés, que nos estás viendo y estás aquí, yo lo sé, Mario Dueña, les pido un aplauso. Como saben, hoy es un día muy importante para nosotros porque además de cumplir un año de temporada, bueno, cumplimos un año de temporada y reestrenamos la tercera y última temporada de Papi Piernas Largas. Tenemos dos madrinas que cuando a mí me dijeron que iban a ser nuestras madrinas, pues la verdad el corazón se me salió porque además de yo admirarlas, son unas mujeronas del teatro musical, de la televisión, del cine. ¿Qué les puedo decir? Me podría estar todo el día aquí, toda la tarde, toda la noche hablando de su trayectoria. De verdad, de verdad, de verdad. Se las quiero presentar, son nuestras madrinas de lujo, que me siento honrado, de verdad, yo como productor, como mi primera producción, tener unas madrinas así. Mónica Huarte y Lola Cortés. Tomé muy en serio lo de Break a Leg. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí, gracias por la invitación, es un honor para mí. Es la segunda vez que veo esta obra de teatro y desde la primera vez me movió el corazón de manera muy profunda porque lo que veo es un poco más allá de lo que se ve en el escenario. Veo a Yerusha, que es un personaje entrañable que está descubriendo la vida y que está abriéndose al mundo, y al mismo tiempo veo a Paola que proyecto tras proyecto crece y tiene todos los elementos para hacernos vibrar y llorar. Solté la lágrima. Y para hacernos vibrar y con esos registros tan sutiles y al mismo tiempo tan profundos y llenos de comedia y al mismo tiempo de sutileza. Es precioso tu trabajo. Y vemos también a un Papi Piernas Largas que se resiste a enamorarse. De tu trabajo, Oscar, porque cada vez que emites un sonido es poesía, a mí me hace vibrar el corazón y te agradezco que llegues tan profundo con esa voz hermosa que tienes y es muy lindo ver a un personaje que se resiste a amar y tiene miedo y al mismo tiempo ver a un actor plantado como eres tú y con esa voz que tienes que es preciosa. Y el secreto de ser feliz para estos personajes es no sentir temor, aprender, tener tranquilidad. Para mí, el secreto de ser feliz es estar en este escenario con Lolita Cortés, que además es una de las personas por las que amo el teatro musical, porque de chiquita la veía y se me hace preciosa. Y pasé a ser Silvia Pinal. Me gusta mucho.
Gracias, te lo juro. No, no, yo sé. Y hago mofa de todo esto porque, y lo decimos mucho, a mi señora Pinal, que siempre le he admirado, y a tantos que han hecho de mí lo que soy, sin ellos haberse enterado. Me hicieron una pregunta cuando llegué al teatro. Bueno, hicieron bastantes preguntas, pero una de ellas me decía: tú, ¿cuál es tu labor en el teatro? ¿Qué es lo que tú dejas en el teatro? ¿Cuál es tu juego dentro del teatro? Nadie me había hecho esa pregunta. Y contesté lo que vi hoy. Cada persona que vaya al teatro no solo es la persona que va a pagar un boleto, que no sabemos si tiene el dinero o no, pero esa persona tiene que salir del teatro diciendo: yo quiero estar ahí, o yo quiero trabajar con ellos, o es la mejor noche de mi vida, o me cambió la vida, ¿qué hicieron? O años más tarde, por ti soy lo que soy, cumplí mis sueños. Nos vamos del teatro con eso que hicieron ustedes, esa labor nos llena y hace justo lo que tú dijiste, que nos olvidemos de todo lo que estemos pasando, sonreír esa noche y decir: soy la persona más feliz. Esa es su labor. No sé cuántos años tengo de conocerlos. Dos años, sí, ayer. Recuerdo la vez que conocí a Oscar en una cena. Sí, debe ser mi hijo. ¿Cómo se dieron cuenta? Y cuando conocí a Pau, cuando te dicen hola, mucho gusto, y les tiendo la mano, dices: ¿es se dio por mí? Tiempo más tarde trabajas con ellos y es como: ¡hey! ¿Qué tal? Y años más tarde te encuentras como espectador llorando en la butaca y agradeciendo lo que estás aprendiendo de quienes algún día te estrecharon la mano y temblaron. Gracias. Gracias por estar. Diseño de iluminación, Matías Romero. Diseño de audio, Fernando Carril.
Dirección residente, Luis Carlos López. Producción general, Omar Aued. Dirección, Maru Dueñas. Puro gringo. Realización de... Ok. Oak Life, dirección general, Omar Aued. Dirección de proyectos, Vanessa Aued. Toda la familia aquí. Dirección administrativa, Tisha Karam. Director creativo, Rodrigo Araiza. Community manager, Karime Vargas. Sí. Teatro Hidalgo, productor, Juan López. Coordinación de producción, Mónica Galarza. Coordinador técnico y audio, Fernando Carril. Jefe de foro, Rafael Carril. Tramoya, Juan Carlos Jiménez. Jesús Vite. Iluminación, Jonathan Franco. Taquilleros, Roberto Olmos. Acomodadores, Socorro Valdés. Nancy Cadena. Puerta, Roberto Ortiz. Por venir a descubrir el secreto de ser felices, que para mí es estar aquí, disfrutar este momento y ya. Muchas gracias. Bueno, gracias.